Y pasamos a California con la recompensa de $100,000 por información que ayude a ubicar a una adolescente hispana desaparecida desde hace más de 3 meses. La ciudad de Carson ofreció la cuantiosa suma con la esperanza de hallar a la joven con vida, ya que fue vista la última vez subiendo a un vehículo afuera de su casa. Dulce Castellanos nos tiene más sobre la intensa búsqueda de Alinka Castañeda. Rezando para que ella regrese, para que me haga Dios el milagro. Han sido 3 largos meses de incertidumbre y agonía para esta madre, quien busca desesperadamente a su hija, Alinka Castañeda, de 16 años. Yo les pregunto a una madre, con un solo minuto, que ellas no tuvieron a sus hijos en su vista. Ahora yo... Son casi 100 días que estoy sin hija. La joven fue vista por última vez el 1 de enero y este video captó el momento en el que se subió a un vehículo desconocido frente a su casa. Su madre dice que no hubo un desacuerdo y no comprende por qué la joven se fue de esa manera. Ella había conocido a un chico como 4 días antes. No lo conocíamos, no sabíamos de dónde era. Yo en mi corazón creo que él fue un señuelo para pasarlo, creo, a trata de blancas. Marisela ha salido en busca de su hija, recorriendo hasta los lugares más desagradables. Hemos ido a los basureros, donde están los homeless, a los lugares donde están las chicas prostituyéndose. El caso está siendo investigado por el departamento del alguacil y el detective privado Moisés Castillo, quien ha recibido pistas, pero tristemente no han dado fruto. Ha llamado 3 veces, 2 veces a su hermana y 1 vez a su mamá. Y cada vez se escuchaba una manera bajo estrés, una que estaba asustada, no sabía dónde estaba y que no le dejaban salir. La ciudad de Carson aprobó una histórica recompensa de $100,000 para quien dé información que ayude a localizarla. Cuando era niña, ¿cómo la abrazaba? Por ahora, su madre se refugia en esta fotografía hasta el momento que su hija vuelva a su casa y sus brazos. Qué testimonio de esa familia, qué desesperación. Dulce, buenas noches. Vi que lograste hablar con esa madre que está desesperada, pero ¿qué es lo último que le han dicho las autoridades? Mighty, desafortunadamente el departamento del alguacil no tiene información nueva sobre este caso, pero a la investigación se ha unido la agencia federal, el U.S. Marshal Service, y se ha extendido la recompensa de $100,000 a nivel nacional con la esperanza de que alguien en algún lugar pueda dar señales o alguna pista del paradero de esta jovencita. Esa es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, Mighty, regreso contigo.